Vamos con más con la revista y atención, se dice que entre hoy o mañana va a haber Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol, ya con el nuevo directorio de la Liga, y ahí se va a decidir si es que Julio César Valdivieso continúa como técnico o no, pero ya suenan varios nombres en carpeta. Está con nosotros el profe Fará, ¿cómo le va? Buen día, profe. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad, esperemos pues que más allá de los nombres, comience a levantar el fútbol boliviano, ¿no? Ya estamos cansados de las derrotas, este pueblo necesita victoria, necesita alegría. Desde el 93 no tenemos esa alegría que causó furor en todo el país y que pues hasta ahora tenemos ese recuerdo de la clasificación al Mundial para el 94, ¿no? Profe, suenan algunos nombres, como Gustavo Acosta, argentino que trabaja en el fútbol ecuatoriano, que estuvo en el fútbol peruano. ¿Cómo lo ve Gustavo Acosta para técnico de la selección boliviana? Bueno, yo le vuelvo a repetir, ¿no? Los nombres no interesan, ¿no? Yo me gustaría escuchar, antes de decir que van a traer a X o Z de entrenador, o si se va a quedar Julio César Valdivieso, me gustaría escuchar que digan, tenemos un proyecto que vamos a comenzar en las divisiones menores y de aquí a un año vamos a lograr tal cosa, a 5 años vamos a lograr tal cosa, a 10 años vamos a consolidar este proyecto, un proceso verdadero como lo ha hecho Chile, que no es casualidad que haya ganado 2 Copas América seguido, ¿no? Y que hay una retroalimentación de jugadores. Si ustedes se fijan, Chile se dio el lujo de dejar fuera de esta Copa América a Mago Valdivia, a otros jugadores que se lesionaron también, y la misma estructura siguió. ¿Por qué? Porque es un proceso que todos los jugadores chilenos siguen y que ahora están cosechando esos frutos, ¿no? Entonces, si nosotros no comenzamos a hacer algo parecido, vamos a seguir en las mismas, porque Venezuela hace unos 5 o 10 años atrás pues era la cenicienta del fútbol, y ahora con trabajo tiene muchos jugadores jugando en extranjero, y a eso es lo que tenemos que apuntar. No a querer echarle la culpa a los jugadores menores, como yo digo siempre, abriendo el paraguas antes de los torneos. Profe, ayúdeme para que avancemos. Gustavo Acosta, se han reunido algunos dirigentes y por algo ha salido este nuevo nombre. No es que no se ha inventado, alguien ya lo ha sugerido. Es así, pero yo, por ejemplo, digo... ¿Usted sabe algo de Gustavo Acosta? ¿Lo conoce? Todos lo conocemos, que es un técnico que ha dirigido equipos en toda Sudamérica, ¿no? Que le ha ido bien en algunos y mal en el otro, pero a ver, nosotros tenemos que creer en nosotros mismos, ¿no? Y para ello pedir un proyecto a quien sea, ya sea Gustavo Acosta o un técnico nacional, y que se pueda fiscalizar ese proyecto, que se haga tal como usted, que se le den las condiciones, que se comience a construir infraestructura. Está bien eso, profe. Le voy a dar otros nombrecitos para que usted me diga, porque usted los conoce. César Farías dirigió muchos años la selección de Venezuela, después estuvo en Paraguay, ahora estuvo en Stronger. El presidente ha dicho que no han hablado los dirigentes de la federación con su técnico, pero yo creo que algo hay, porque ha sonado el nombre de Farías. Así es, yo creo que a César Farías lo trajeron con ese fin, ¿no? O sea, lamentablemente los dirigentes están, antes de hablar con el técnico, de despedir a un entrenador, ya están buscando otras opciones, ¿no? Yo creo que César Farías, por ejemplo, es un técnico que sabe de esto que estamos hablando nosotros, de un proyecto, ¿no? De un proceso, porque lo han hecho en Venezuela. Este proceso en Venezuela lo empezó Lino Alonso, ¿no? Y él cosechó ese proceso y lo plasmó pues en la selección venezolana. ¿Será bueno para la selección boliviana? Yo creo que más que César Farías sería bueno traer ese proyecto que se hizo en Venezuela para ponerlo en práctica en Bolivia, ¿no? Bueno, dos conocidos de usted, Soria y Villegas, también suenan obviamente. Yo como boliviano pues quiero que nosotros los bolivianos nos valoremos y pienso, por ejemplo, que fuera interesante seguir el proceso que comenzó Soria. La anterior Copa América nosotros clasificamos a segunda fase después de 22 años, entonces yo creo que se cortó ese proceso que Soria comenzó y yo creo que en ese momento Soria era el indicado, ¿no? Ahora hay que ver si Soria tiene las ganas, tiene la actitud. Villegas también es un entrenador que cuando se eligió a Valdivieso, por ejemplo, estaba o Soria continuaba o Villegas era la opción y como tercera opción estaba Valdivieso. Y cuando se lo escogió a Valdivieso, por más que se moleste mucha gente, Valdivieso estaba desempleado. O sea que no era la mejor opción, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que partir que para una selección tienen que estar los mejores, tanto cuerpo técnico como jugadores. Si un chico tiene 15 años y es el titular de su equipo y es la figura de su equipo, tiene que estar convocado a la selección mayor. Así como un tipo de 38, como lo ha hecho Panamá. Está bien, pero yo le digo... entre Soria y Villegas, que son nacionales, y usted es nacionalista en este sentido y apuesta por los proyectos, ¿cuál le gustaría que sea el técnico? A mí particularmente me gustaría que se continúe con ese proceso que comenzó Soria y que fue... Se va por Soria.
Voy por Soria porque nos dio resultado, ¿no? Nos dio una clasificación a segunda fase que por problemas extrafutbolísticos terminamos eliminados por Perú en Chile el año pasado. Así que yo pienso que se debería continuar, darle las condiciones para que pueda desarrollar ese trabajo que comenzó Soria y que nos estaba dando fruto, ¿no? Y que trabaje con las divisiones menores también, alguien que obviamente disfrute de esto. Mire, yo por ejemplo, hace 14 años nosotros presentamos un proyecto a la Federación Boliviana de Fútbol, que es muy parecido a lo que se ha hecho en Chile, que es el proyecto que plasmó Bielsa. Y hay otros proyectos también iguales, ¿no? Pero mientras no comencemos, mire, el próximo año se viene el Sudamericano Sub-20, el Sub-17 en marzo y en noviembre el Sub-15. Ya hace 3 años sabemos de eso y las otras selecciones están trabajando y nosotros no hemos comenzado a trabajar. Entonces, de ahí parte el éxito o el fracaso de una selección mayor, porque nunca va a haber una selección mayor fuerte si no hay selecciones menores fuertes y sólidas que tengan un proceso y un trabajo previo, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta cualquier otra oportunidad. Muy bien, ahí está la palabra del profe Fará. Respecto a lo que puede ocurrir entre hoy o mañana, ¿ratifican a Valdivieso o en todo caso cambian de técnico? Y cualquiera de estos nombres que usted ha visto acá son definitivamente los candidatos.